Ten compasión de mí, Señor, porque me pisotean y acosan todo el día mis enemigos. Ofrecemos, hermanos y hermanas, el santo sacrificio por el eterno descanso de María Antonia Hernández y Ana Hernández Vázquez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores. Cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás,
al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda, ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron,
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante las lecturas de hoy, la gran historia que nos presenta el libro del profeta Daniel con Susana, una mujer muy bella, muy linda, pero sobre todo temerosa de Dios, de unos principios que ha recibido en casa. Y frente a su belleza aparecen dos hombres ancianos que tienen mucho poder en el pueblo, en la legislación. Y de una manera astuta y sagaz, tratan de seducir a Susana para que caiga en sus brazos, pero ella, no cediendo ni a sus amenazas, estos dos ancianos deciden hacer un juicio público al pueblo en materia de la impureza, de que estaba con un hombre, con un joven, y fue encontrada en un acto de fornicación. Sin embargo, lo lindo también de esta historia es aquel único hombre, un joven, dice el texto, llamado Daniel. Podríamos centrarnos en este personaje como en el Evangelio, en Jesús. Hay una gran masa en el Evangelio, un pueblo, unos escribas, unos fariseos que quieren condenar a una mujer. Y hay un único hombre, Jesús, como en la primera lectura, Daniel, que salvan la patria. Esto es una expresión para decir que se convierten en un destello de luz, de esperanza. Y qué lindo nosotros poder hacer una reflexión desde este único personaje al que estamos llamados nosotros también a ser en el mundo. Dos personajes como Daniel y como Jesús, llenos del Espíritu de Dios, temerosos de Dios, que son capaces de ver más allá. Eso se llama discernimiento. No siempre por donde va el común denominador, el pueblo, quiere decir que las cosas vayan bien. Fíjense ustedes que nos vamos a encontrar en la Semana Mayor, en la Semana Santa, a un pueblo que, influenciado por unas autoridades que dicen: crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Yo nunca he compartido esa expresión de que la voz de Dios es la voz del pueblo. No, me moriré pensando diferente, porque al pueblo lo manipulan fácilmente. Las comunidades son manipuladas fácilmente. Nosotros nos dejamos manipular fácilmente. Y por eso se necesita una capacidad de una apertura a Dios, de un espíritu crítico, de no acelerarnos a tomar
un juicio condenatorio ni a darle credibilidad a todo lo que escuchamos inmediatamente. Acá hay un sabio refrán con mi nombre, de no caer en la dinámica de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, todo lo contrario debería ser. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Es decir, que seamos un punto de referencia desde la palabra de Dios, desde la capacidad de discernir, de no apresurarnos, de entrar en una dinámica de la presunción de la inocencia, tratando de salvar al otro. ¿La presunción de inocencia cuál es? Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero las dinámicas sociales han entrado es en la dinámica de la presunción de culpabilidad. Todo mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y fácilmente hacemos juicios condenatorios. Hoy quiero invitarlos para que en este espacio que tenemos de la Cuaresma, ya nos estamos encontrando al final de ella, sigamos haciendo una profunda reflexión sobre el juicio que yo normalmente hago frente a los otros. Soy de los que, perdónenme la expresión, trago entero, no mastico lo que llegan a mis oídos. Soy del común denominador, o soy como Daniel, como Jesús, que marcan la diferencia. Hoy los invito a que marquemos la diferencia apostándole apostando por el hombre, apostando por la mujer, apostando por la oportunidad. Los juicios todos los hacemos y todos los días hacemos juicios, pero tengamos cuidado de hacer condenaciones, porque la condenación no puede pertenecer al hombre. Juicio sí, porque no ve que somos seres racionales y frente a una actitud yo hago un juicio, pero condenar, eso no me corresponde a mí. Y que la palabra de Dios hoy nos inspire desde Jesús, que tiene el poder de condenar porque es Dios y Él es al único que le corresponde hacer este juicio condenatorio y no lo hace. Yo tampoco te condeno. ¿Qué hace? Anima. Vete, pero no peques más. Que esta invitación nos acompañe en este día. Ojalá pudieran en algún momento pudiéramos volver a los textos de hoy y seguir creciendo en esa invitación que el Señor nos hace de marcar la diferencia desde la verdad, desde el temor, desde el discernimiento, desde la salvación por el otro. Amén. Ave Regina.
Seguimos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, hoy nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y cuya sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia, la diócesis de Brooklyn y Queens, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestras hermanas María Antonia Hernández y Ana Hernández Vázquez, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Padre Santo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos junto a ti en comunión con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo, San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, alabarte y glorificarte por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, eres mi amigo.
fuerza nos dará para vivir. Eres tú, Señor, el pan de vida que nos da consuelo y paz en el sufrir. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mañana 19 de marzo tendremos nuestra gran celebración a San José, patrono de la cocatedral. Por eso les invitamos a participar, 8 de la mañana con la comunidad americana, 9 de la mañana la Eucaristía normal con la comunidad hispana, 10 de la mañana en criol, y a las 7 de la noche también tendremos una Eucaristía trilingüe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios podemos ir en paz. Damos gracias al Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. Si la semilla no muere, no nacerá la espiga. Si no aceptamos la cruz, ¿cómo alcanzar la vida? ¿Cómo alcanzar?